hace la banda militar dentro de los cuarteles y cuál es la actividad que cumple. Las bandas militares dentro de los cuarteles están para levantar el ánimo de la tropa, de los cuadros, participar dentro de las formaciones militares. Son las que llevan la parte formal, digamos, protocolar, para rendir honor a las autoridades, para los actos dentro de los cuarteles y aún afuera con la comunidad. Y en este caso, para traer un poquito de música a ustedes aquí dentro de la escuela. Queremos contarles que dentro de la banda, cómo está formada, un poquito contarles a ustedes cómo está formada la banda. Desde lo más pequeño vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la familia, la banda también está dividida por familia. La primera parte está constituida en esta primera fila por la familia de Las Cañas. Como le decía hoy a la mañana, la familia de Las Cañas, aunque tenemos dos instrumentos de metales, que también están dentro de la familia de Las Cañas. ¿Por qué? Porque para que suene el instrumento tiene una lengüeta, una caña que se llama, que es de metal, que es de madera, que es la que vibra y suena. Este pedacito de madera que ustedes ven acá atrás es lo que vibra y hace que se produzca el sonido del instrumento. Por eso están estos dos instrumentos de metal que están dentro de la familia de Las Cañas. Los demás instrumentos, los clarinetes, son de madera de por sí. Comenzamos con el clarinete pequeño, clarinete requinto. Como dice la palabra, es chiquito, por eso le dicen pequeño, es el más chiquito de los clarinetes, de la familia de los clarinetes. Y el tamaño también da la sonoridad. Cuando más chiquito, más agudo. Y suena más o menos así.
la parte del coro, la parte de la voz femenina, otra voz es blanca en los niños, la parte de las sopranos, y ahora seguimos a la parte masculina, entramos en los tenores, el tenor, el saxo tenor. Como ya le dije, es un instrumento de metal, pero que está dentro de la familia de las canchas. El instrumento suena más o menos así.
monte non el cielo mon. Esto, como ustedes pueden ver, es un instrumento también de tubo cilíndrico, 22. Si no extendiera más el instrumento, llegaría más o menos a unos 2 metros, una cosa así. Entonces las dan vueltas y vueltas para dejarlo acá. Estas teclas que ustedes ven se llaman pistones y tienen agujeritos adentro que desvían el recorrido del aire, de todos los instrumentos de metal, desvían el recorrido del aire y hacen que, extendiendo el recorrido del aire, cambie el armónico, o sea, el sonido que está haciendo, sea más agudo o más grave. El sonido del instrumento suena más o menos así. Comienza
sarebbe la principita fino a 25 euro. Este es un instrumento de acompañamiento y suena más o menos así. Thank you.
Está invertida la
El paciente con una cruz. El trío. Bueno. Thank you.
continuar con esta tarde de música, vamos a hacer una samba, salta de ayer. Thank you.
Puerto Sánchez, mucha más canción. Thank you.
Thank you.
y esperamos que nos vuelvan a invitar. Nuevamente gracias por esta magnífica presentación. Gracias a los papás que nos acompañaron. Gracias a esta buena energía que pusieron. Así que ha sido para nosotros un gusto compartir este día con ustedes. Y bueno, ojalá que no sea el único.